Pues ahora sí, carnales, bienvenidos a la Popular MX. El día de hoy vamos a reaccionar a esto que pues nos pidieron, que quedó pendiente, los 10 mejores estadios de Ecuador. Recuerden, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a reaccionar pues a este top, a ver qué tal los estadios de Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado. Ha llegado bastante gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden, reaccionamos a todo lo que nos piden, jugadores, hinchas, estadios. Si quieren que reaccionemos a un estadio en específico, o sea, verlo de pies a cabeza, como se dice, nosotros con muchísimo, muchísimo gusto lo haremos. Ahora sí, sin más que decir, pues empecemos vamos a ver. Cristian Benítez se llamaba. Sí, creo que sí. Guayaquil, 2014, 10.100 pies. No tiene tanto tiempo. No tiene tanto tiempo. Además, bueno, acá ya casi no hay estadios con pista olímpica. No, nomás el Lo más, UNAM. el de UNAM, y eso porque es patrimonio cultural de la humanidad, ni siquiera se puede tocar. Nada, pero está lindo, está Está chiquito, pero está lindo. bonito. Me gusta que las butacas estén así, pues, A lo lateral. a lo lateral, sí. No está tan alejado, está a lo lateral. Ya no se atreve. Vemos el de Ciudad Cuenca, 1945. Otro que tiene igual una pista. Este se me hace un poquito más como más, ¿qué será? Ovalado. Ovalado, sí. Como más ovalado, ¿no? Pero igual está bonito, Está güey. bonito, está bonito. Está bonito. Está muy cerca algunos edificios, sobre todo la parte, no sé si es la parte de atrás, de frente. Estadio Reales. Está pasando muy rápido. Puerto Viejo, 1970, en la reinauguración. Ah, mira, han hecho varias modificaciones a lo largo de. Este ya está un poquito más grande, ¿no? De hecho, se ve así como los laterales. Me llama mucho la atención que nada más tiene una sola parte, lo que es el techado. Ahí se juegan amistosos. Mira, Ecuador, Trinidad y Tobago, se jugó ahí un amistoso. Tiene cuatro sobre iluminación, los faros de iluminación, así grandotes. Este sí no tiene pista. Gonzalo pasa muy rápido. Ciudad de Quito, inauguración 1994, capacidad 18.000. Este me gustó, fíjate. Este me gustó, sí. Sí. Pero mira, tiene estacionamiento, tiene todo. Está chiquito, pero se ve lindo, se ve bonito. Se ve como las gradas están pegadísimas mira, a la cancha. O como que se ve que está compacto, ¿no? Pero Sí. sí, está bonito, güey. Sí. Ah, está bueno, Sí, está mamá, bonito, güey. Está bonito. Por ejemplo, ahí arriba. no, atrás de las porterías va a O estar atrás de bien las. chingón, güey, ver el partido, güey. Sí, no mames. Sí, está bonito. Es que está muy, muy, muy. Muy, muy angosto, muy compacto. Este está lindo, güey. Este está lindo. Ciudad Mante, inauguración 1962. Está lindo. Me gustan los colores, de hecho. Me gustan los colores. Me gustan los colores. Otro está. Mira, por ejemplo. Ahí arriba, sobre la mitad, de ahí se debe ver el juego muy, muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Órale. ¿Cuándo se remodela? Yo ¿Parece? parece que sí, ¿no? Sí, va a estar muy chingón ahí hasta ahí arriba, recargado sobre la pared. Ahí. Exactamente, ahí. Ahí. Está más grande, 1959, 42.006, ya está. Este ya. Ya es una. Una cantidad considerable. Está muy. Está grande. Y es que aparte está como. Como ancho. Está ancho. Digo, aparte de que tiene la pista y todo, pero está grande. Está grande el estadio. Está grande el estadio. El pico. Yo aquí todo. 32 mil. 35. 35 mil, perdón. Está muy pegado, fíjate, están las casas. Todo esto. Pues está grande. Nada más quiero. Voy a preguntar si.
¿cómo es cómo se ve desde la parte? Ahí te das cuenta, más o menos. Más o menos, ¿no? Sobre todo de las partes de atrás de la portería. Sí, se ve muy, muy, muy lejano ¿La cancha? La cancha. Qué lindo se ve en los estadios llenos así. Sí, claro. Qué lindo se ve en los estadios completamente. Uf, este sí ya es otro nivel. Se reinauguró en el 2017, 40,000 Guayaquil. Este se parece mucho al Nemesio 10, ajá, al del Toluca. Pues está lindísimo, hasta los colores me encantaron. Como un estilo inglés. Sí, sí, es como un estilo inglés, así como una cajita, ¿no? Ajá, ándale. Es como una cajita. Qué lindo estar ahí en los palcos. Exacto. Sí, igual los palcos. Oh, no, esto ya. Va a estar hermoso por la noche, así sí, como se ve. Está hermoso este estadio. Está hermoso este estadio. Muy moderno. Se parece muchísimo. Ve como, o sea, pegadísimo a la. Ni siquiera creo que tiene estacionamiento. No sé si tenga estacionamiento. Como así como el MS10 que tiene su estacionamiento aparte. También está. Muy lindo. Güey, están hasta allá arriba en las cabeceras. El césped está muy bien cuidado. Uh-huh. Muy bien cuidado. Mira, pasa una como una avenida sobre el estadio, pues, a un costado. Ve nada más. Ah. No sé si sea la inauguración o se está haciendo un festejo ahí. Pero ve qué lindo se ve. Qué espectacular. Ah, güey. Qué bonito. Tengo ganas de estar ahí en las cabeceras de atrás de la, ajá, de la portería. Pero está mero arriba. Sí, lo que te decía, estaba hermoso, güey. Pero está mero arriba. Romero Carbo, Guayaquil. Ah, sí. Hasta los colores, 57,000. Hay un lago al lado. Este es un monumental banco. Un río, no sé. Uf. Este vemos la pantalla. Es el del que el Barcelona de Guayaquil. Ajá. Lindísimo. Lindísimo, me encantan los colores, Sus colores en negro, amarillo. Está grandísimo el estadio. Ve eso. Qué hermoso es ver un estadio lleno. Estar en un palquito de esos que está ahí. Estar disfrutando del fútbol. Sí, como que los palcos están muy altos. Sí, sí. Es como una grada completamente así de palcos así. Ajá. Qué lindo. Pues ahí está, carnales. Ahí está los 10 mejores estadios de Ecuador. Si faltaron estadios, díganos cuál faltó y cuál es el estadio que más les gusta para ustedes, el que tiene más historia, el estadio pues que es de su club, uh-huh, que del cual son hinchas. Y que les gustaría que reaccionáramos a fondo, o sea, un video para un solo estadio. Y pues recuerden, estamos reaccionando a todo lo que tiene que ver con fútbol, pues todo fútbol. Obviamente, hinchas, clubs, por ahí nos pidieron otros estadios, reaccionarlos solo. Y pues también a jugadores, a las selecciones, a todo.